¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Oxygen Not Included para el disfrute de todos vosotros. En el último episodio conseguimos a Joshua. Y lo que puede ser para mí más importante es que encontramos zona fría, si mal no recuerdo, por aquí. Para el tema de los juncos de Dales, crece con cultivos que habría que preparar. Realmente no sé la zona donde prepararlo, pero bueno, quizás abramos aquí un hueco. Esto es cloro, cloro, vacío, hidrógeno, cloro, hidrógeno y cloro. Nada más que hidrógeno y cloro, tíos. La oxicilita esta ya no ha vuelto a aparecer. Pero por aquí abajo llegamos hasta donde nos planteamos prácticamente. Pero nada. Y nada. De hecho, encontramos una zona todavía. Mira, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Bueno, pues el tema es que para hacer los exotrajes, tendríamos que plantar esta planta, junco de Dal, que yo no sé si tenemos incluso. No tenemos, tendríamos que ir a por ella. Y crear ese biocultivo, y tampoco tenemos tanta agua contaminada. Es decir, en un momento dado tendríamos hasta que recoger agua contaminada para poderle dar vidilla. Mira, estos son. No, estos caña de Dal. Tiene que ser junco de Dal. Que es con lo que se tejen los trajes, eso, ¿vale? Pues se solucionó el tema con esto de aquí de. Pero sí que no. Sí, está más respirable. Vale. Está más respirable. Ok. Vale, con lo cual, si aquí ahora mismo, en el momento que pillemos esta mena de hierro, vamos a pillarla, pues entera no, porque no nos va a dejar, pero prácticamente lo que podamos, para hacer los cables de hierro y no hacer los de cobre, que el cobre también nos hace falta para el tema de los exotrajes, nos hace falta el cobre este pulido, es decir, que hay que pulimentarlo incluso, ¿no? Pero bueno, vale. No quiero que os quedéis por aquí aislados, ¿eh? Pero bueno, espero que no. Vamos a ir pillando todo este material de aquí. Y de hecho, irme también pillando esta mena de hierro de aquí. ¿Vale? Ya que hemos llegado hasta aquí, vamos. Y que tenéis zonas de respirar antes de quitarosla. Muy bien, Frank. ¿Lo puedes repetir? Cancélame esto. Y sin llegar a abrir eso de ahí. También me pilláis todo lo que podáis de aquí. Como temo de que esté yo despistado, cosa que puede ser muy normal, y que la liemos, os voy a poner esto así. Para que no tengáis ningún problema. O no debéis tenerlo. ¿Vale? Y pues nada, pues en cuantito pilléis esta mena, pues de ahí nos vamos, porque la prioridad nuestra va a ser ahora mismo el tema de ir hacia la zona nueva. Vale, podemos intentar darle una vuelta a todo esto y ver si la zona azul es más grande, para lo cual lo suyo sería seguir por aquí. Por aquí no tenemos gérmenes, no nos hace falta esos trajes. Hidrógeno no me importa liberarlo. No, no me importa para nada. No me importa para nada. Lo que sí que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí, pero con una puerta.
para aislar el tema de la temperatura. Vale, vamos a dejarlo correr. Muy bien, Frank. Sí, lo sé, con el chief. Pero ya me conocéis muchos. Vale. Esto lo estoy haciendo de arenisca, ¿no? Eso, digo, vaya a ser que encima lo estoy haciendo de metal. Vale, y plantamos aquí una puerta. Para el tema de los gérmenes y de los gases, sé que se pueden plantar varias puertas seguidas, pero en principio, como no es para eso. Y vamos a dar prioridad a esta parte de aquí. El tema de las camillas también hay que hacerlo, lo sé. Vamos a priorizar para ver si tenemos por aquí acceso, como hemos dicho. Aquí ya son bloques normales. Que mientras el calor no pase adentro de base, me da igual. Hay un nuevo duplicante y tenemos investigación completada. Vale. Las minibombas. Ok. Vamos a ver qué otra investigación vamos cogiendo. En principio ya me va dando un poquito igual. Enfría líquido. Esto es lo que hablamos. Bueno, vamos a ir cogiéndolo todo. Vamos a ir cogiéndolo todo por si nos encontráramos un geyser, pues poderlo enfriar, aunque eso consume que te cagas. Pero vamos, si empezamos a liberar hidrógeno y nos creamos una cámara de hidrógeno en vez de esto que hemos hecho aquí. Vale, y esto dijimos también de lanzar el oxígeno hacia la zona donde menos oxígeno hubiera. En este caso, y además está cerrada y además va a subir para arriba. Lo que pasa que habría que poner, yo no sé si me va a caber justo ahí la rejilla. Vale, habría que esto demoler esto y traeríamos tubería de gases, de gases. Esto es líquidos. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy escuchando que está mordiendo el hatch. Esto es líquido, leche. ¿Dónde está gases? Aquí. Fran, que se te va la olla. Aislado en principio no. Y esto, aunque va a hacer una vuelta un tanto tonta, pero ya que está puesto así. Vale, tendremos que subir la escalerita ahí un poco. Muy bien, Fran. Y no usas el chip, tío. Habría que entrar aquí. ¿Cabría aquí? Sí, parece que sí. A ver, macho, pulsa el chip. Eso es. Esto, cancélamelo. Y me pones aquí un respiradero de gas. Vale, lo que pasa es que va a tender a subir. Es decir, lo suyo sería ponerlo incluso aquí abajo. Y así el dióxido lo llevamos más para abajo. Pero bueno, en principio vamos a ver qué tal efecto hace ahí. O incluso aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí y siempre lo podemos mover aquí o allí. Venga, va. Pues fijaros si tenéis faena ahora. Esto no está funcionando. Está funcionando ahora mismo pues porque no... Porque la tubería está bloqueada, efectivamente. La tubería de... Como hidrógeno no está pillando... Pues lo único que haría es soltar oxígeno. Vale, ok. Venga, a ver. Podríamos pasar por aquí. Esto es cloro. Esto es cloro. No, vamos a seguir por aquí. Dame prioridad. Mira, a todo esto. Para que no se pudran más alimentos. A ver, me aspiráis con prioridad 7. Todo esto de aquí. Vale, y... a lo que es el leñalimento. A ver. Priorizar. Lo teníamos en 6. Vamos a... Todo esto, a ponerlo en 5.
para que no lo tengan que hacer tan inmediatamente, sino que cuando puedan. Ahí he visto yo. ¿Por? Vale, muy respirable. Ok. Llega otra noche. Esto tendríamos que empezar a hacer. Vamos poco a poco. Aquí vamos a abrir más espacio, además para hacer el tema este, para poder meter más frigoríficos. De comida vamos más que sobrado, pero todo esto habría que partirlo. Aquí hay oxisalita, de este. Avisalita. Con lo cual, no vendría mal el tema de aislarnos ahí también. Vale, esto está soltando las pestes esas que suelta. Bueno. Y aquí tenemos. ¿Cómo está de temperatura eso? Vale. Pues nos aislamos también de esa temperatura. Y en principio colocaremos más frigoríficos. Ya que todo el dióxido, pues bueno. Llegará un momento en el que cerremos aquí, porque ahora mismo el dióxido lo que se está yendo es para abajo hasta que no se sature. Ahí tenemos para recoger esa mena. Y vamos a priorizar el tema de esto de aquí. Le damos prioridad 6 a todo esto. Quiero lo antes posible ver si tengo acceso a esta zona sin pasar por los gérmenes. No nos ha tocado un mapa muy chulo, por así decirlo. Aquí ha caído arena. Vale. Vale. Y aquí vamos a empezar a construir. Esto ya se puede demoler. Demoler, 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 demoler y demoler. Todo esto me lo podéis demoler también. Y este también está puesto para demoler. Y me cerráis aquí. Termina. Eso es. Porque vamos a hacer la bahía médica. La bahía médica, a ver. La bahía médica tiene que tener como máximo 64, que prácticamente era esto que vimos, ¿no? Uno, a ver, dos, cuatro. A ver, esto tenía 64 justo. Sí, esto es 64 justo. Esto es 64 justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, pues puerta. Tenemos nuevos duplicantes, ahora le echaremos un vistazo. De todas formas. Me voy a venir. A ver. Me voy a venir uno más para acá. Y diréis, ¿por qué, Fran? Pues por si tengo que poner aquí algún desoxigenador o para si el día de mañana tiramos una barra, que no estaría de más tampoco. Esto se podría incluso cerrar para que no entrara aquí nada ni nadie. Aquí está nuestra agua limpia en principio. Y aquí sí vendría la puerta. ¿Vale? Ponemos puerta aquí. Y en vez de aquí, sería ahí, en el aire. Con dos narices. Cerraríamos aquí y aquí. Aquí y aquí. Y ahí. ¿Qué es lo que tiene que tener? Para que me dé el bufo de bahía médica. Un baño. Un baño, ¿se entiende por baño esto? Baños públicos. Baños públicos. ¿Eh? Un baño, ¿qué se entiende? ¿Un cagadero o una ducha? Un baño sin maquinaria industrial, vale, el tamaño lo cumplimos. Ah, este puede ser de 96. Calla, 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 calla. Vale, hasta aquí eran 64. 64. 1, 2, 3, 4. Por 4, 16. Y 64, vale, lo podemos hacer entero. Vale, pues casi que mejor, ¿verdad? Este admite más.
Vale, pues ahí vendría esa valla médica. Vale, están haciéndome la tubería, cosa que no viene bien para el tema de oxígeno. Otra investigación completada. Vale, please, se me va a poner mala la comida. Y Hatch además se la está comiendo. Vale, vale, ya tenemos. Precisamente ya me han hecho esta puerta. A ver. A ver, os pauso, voy a contar, ¿eh? Vale, aunque la pongamos aquí, salen 84. Ah, espérate, espérate, no, no, no. Porque esto tiene 5 de altura. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo hemos cagado. A ver. Bueno, chicos, pues vamos a ir viendo. Voy a ir achicando. Ahora mismo me dice que esta habitación, no, al no estar cerrada todavía, no me sabe decir cuánto tiene. ¿Veis? Aquí sí me dice que tiene 64 casillas. A ver, voy a echar un poquito abajo, porque si no, no lo veis. Vale, tamaño de la habitación, 64 casillas. Va a ver si cerramos para cuanto antes ver. Está recogiendo aquí material. Vamos a darle prioridad al cerrado de. Eso, ya eso me lo han cerrado. Esto lo estamos haciendo ya de hierro en vez de cobre, según lo que hemos hablado. De momento que me cierren aquí, pues podremos ver qué tamaño tiene y si hace falta quitarle algo de techo más. Porque nos va a venir bien incluso poner decoración, con lo cual tampoco quiero quitarlo todo. Estos bloques transpirables harán la misma función. En principio el estrés bien, todo más o menos bien. Hay espacio en los almacenamientos, hay espacio, se está incluso construyendo. Copiamos ajustes. Pegamos. Vale, este que no está. Vale, que no quiero seguir tirando comida, tú. Llega otro día, ciclo 63. Vuelvo a repetir, lo repito en todos los episodios, pues que estamos grabando a toda velocidad para el tema de. Aquí haremos los baños normalitos de botella, ¿eh? Porque estoy viendo yo a ver cómo está esto. Vale, es que este dióxido está pasando por aquí. Pero es que esto me viene bien también para que se venga para abajo. Pero este de aquí sí que lo podríamos eliminar. Gastaríamos menos algas y menos agua. Qué rápido que son quitando cosas. Oxígeno. Tope. Oxígeno embotellado. What the fuck. Vale. No sé dónde están trayendo ese agua. Será de lo que han destruido aquí, vale. Están descontaminando, tirando agua sucia ahí, perfecto. Y esto, ah, ya lo tenemos. Vale, 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 vale. Que esta gente van rapidita, ¿eh? O sea, cuando se les da prioridades van rapidita. A ver, vamos a ponerle aquí una escalera porque me interesa ir pillando. Aunque tenemos esto aislado, pero ir pillando también todo eso de ahí. Para lo cual, pues le ponemos bloques normales. Tampoco es algo que me preocupe mucho. Y esto es carbón. Y esto es algas. Pues bienvenidas. Bienvenidas y seguimos adelante, ¿eh? Bienvenidas y seguimos adelante. Pero vamos, lo que me interesa es que es a lo que sí le vamos a dar prioridad 6. Vamos a liberar este cloro. Este, perdón, este. Esto era hidrógeno. Vamos a liberarlo. Para lo cual necesito que se vaya para arriba. Para lo cual también me vas a poner aquí unos bloques transpirables. Vale, porque eso está cerrado ahí. En la parte. En esta parte de aquí. Vale. Aquí estamos ya a cierta temperatura, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí.
Por eso el bloque aislante ese, vale. Vale, me ponéis esos dos. Me ponéis estos dos. Lo que vamos buscando es que el hidrógeno salga. Que salga a base. Tenderá a irse arriba. Claro que se va a quedar aquí agolpado, ¿eh? No va a subir. No sé yo si es buena idea. Vamos a dejarlo así. Ahora mismo. Y este carbón sí lo vamos a coger. De todas formas ahora se extenderá. Podríamos poner una segunda puerta. Y esta mena de hierro también. Pero vamos, prioridad 6 aquí. Y aquí podríamos poner otra puerta. De todas formas, como esto tiene prioridad 6, vamos a seguir avanzando antes de hacer esto. Podríamos poner aquí otra puerta por el tema de salir al oxígeno más rápido o del calor más rápido. Vale, me vas a hacer de cancelar, ¿a que sí? ¡Qué chulo el tío que me hace de cancelar! Vale, de hierro. Ok. Venga, vamos a darle caña al tema. Mira, ya están haciendo esto. Qué bien. Se viene a respirar aquí. ¿Por qué te vienes a respirar aquí? ¿Por qué no vais para arriba? No sé por qué no se van para arriba. Copiamos ajustes y pegamos. Vale, por ahora tenemos 4 neveras y media vacías. 109.000. Y seguimos avanzando. Aquí abajo no hemos terminado todavía de sacar esa mena de hierro. Vale, ya iremos a por ella. No es algo que me preocupe excesivamente ahora. Claro, esto no lo podéis construir hasta que no os diga yo que esto lo quitáis, ¿a que sí? Y que de hecho la escalera llegue hasta abajo. Vale, ya está este cloro fuera, ¿eh? Perdón, hidrógeno. Vale, a ver. Está, ya ve tú, está... Uf. Está aquí arriba, ¿eh? Está aquí arriba... Sin refrigerar, ¿el qué? ¿El qué? ¿Dónde está la comida bichera sin refrigerar? No te entiendo. Instalación sepultada, ¿dónde? Ah, vale. Pues te referirás entonces a esto de aquí precisamente. Pero vamos, no sé por qué me llevas entonces allí. Excavar, prioridad 6. Eso es. Vale. Vale, eso es que ha caído ahora al hacer esto. Perfecto, ya vamos a poder también construir. Lo que pasa es que no sé yo si van a llegar. ¿Van a llegar desde aquí a hacer eso? No lo tengo muy claro. No lo tengo yo muy claro. Vamos a ponerle una escalerita aquí intermedia. Vamos a cancelar este de aquí. Vamos a cancelar este de aquí. Vamos a cancelar este de aquí. Vale, desde ahí ya se supone que debéis llegar. Y aquí me hacéis esto y esto para poder llegar. Yo creo que llegabais de todas formas, pero bueno. Y ahora pondremos los bloques que faltan ahí. Vale, se vienen todos para acá, como si no hubiera un mañana, ¿eh? Como si no hubiera un mañana, tú. Temperatura, please. Uf, los calores de la muerte. Los calores de la muerte que ni con el aislante vamos a poder nosotros retener. Ya verás. Las risas. Gérmenes. Ah. Tío, hay que ver para llegar. Que me encuentro un Jaser. Pero hay que ver para llegar aquí, ¿eh? La que vamos a liar porque no tenemos esos trajes ni estamos todavía óptimamente preparados. Pero bueno, no nos queda más. Esto es arenisca, roca ígnea, algas. Vale, vamos a excavar.
Con prioridad 6. Esto me viene muy bien porque esto es, como ya sabéis. Vale, pero vamos a hacer esto. Es decir, ahora mismo es un tunelito. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a dejarnos de construir. De hecho, todo esto de aquí se lo vamos a cancelar. No porque me interesa. Es algo que me interesa. ¿Vale? Vale, y esto es hidrógeno. Hidrógeno que no está saliendo. Si dejamos esta puerta abierta, el tema calor ahora empezará a entrar como si no hubiera un mañana. Tío, el agua. Necesitamos agua, ¿eh? Se nos va a la colonia. Pero bueno, como ya se supone que debe de haber, cuando esté viendo este episodio, salido la nueva... Tío, a ver si nos toca una semilla más mejor. Ya tenemos el entibiador de líquido y el enfriador de líquidos. No, eso sí, a este paso... Vamos a ver. Tenemos camas libres. Tenemos una libre, ¿no? Estos son 7 y 2, 9. A ver qué duplicante nos pueden traer. Vamos a estudiar la fundición. Tampoco es algo que me preocupe. Pero la investigación le vamos a dar un 5. No le vamos a dar... Eso es. Que investiguen... No me hace falta que vayan a tope. Arquitecto. Estómago B. Aprensivo y colon irritable. Colon irritable que va dos veces al baño. Gastrofobia. No puede cocinar. No me importa. De hecho, estamos alimentándonos sin cocinar. Y tienen más 2 de medicina, más 2 en construcción, más 2 en creatividad, más 2 en fuerza y más 5 en inmunidad. 7 en inmunidad. 3 en manipulación. Biopeligroso. Uf. Pues, Otto. Vale. Adentro. Y a ver si... Aquí ya me debe de señalar el tema de las vallas médicas. 97 casillas. Y lo máximo era... 96. Vale, hay que poner un bloquecito más. Que enseguida lo ponemos. Y ya podremos demoler esos andamios. De hecho, ya si queréis me podéis demoler... Esto de aquí. Y me podéis ir ya barriendo esto de aquí. Todo lo que es la zona donde dormir, donde... y demás. Estoy escuchando los AU y eso imagino que es el hatch que pega algún bocadillo. Pero vamos, vamos a tener bahía médica ya. A ver si me hacen esto. Me cago en la leche esta gente, ¿cómo son? Vale, nos encontramos con cloro. Y de gérmenes. Vale. Si pasamos por aquí justo en medio. Si pasamos justo por aquí en medio. A ver, chif. ¿Cómo está esto? Bueno, de temperatura y de gérmenes. Podremos taladrar y excavar. Estamos en gérmenes. 3, ¿por qué, Frank? 2. Excavamos. 2. Eso parecen algas. Cosa que no va a venir bien. Vale. Tela la obra arquitectónica que estamos haciendo. Vale, y como siempre, a esto lo priorizamos con un 6 porque tengo muchísimas ganas. ¿Esto qué es, tío? ¿Que recojan eso? ¿Quién le ha dicho que recojan eso? ¿Será para cosecharlo o algo? Yo no quiero cosecharlo eso ahora mismo.
Vale. Aquí hay hidrógeno. Aquí lo que pasa es que esto... Uf, de respirable, no sé yo si van a poder llegar, ¿eh? No sé si ellos iban a poder llegar. O sea, nos va a asfixiar uno por ahí, tú. Si hubiera hueco para dos, metía un palo, de bajada. No es cachondeo, vamos. No es para nada cachondeo. El hidrógeno se está acumulando aquí. Todo esto es hidrógeno. Vamos a abrir la puerta. Que se vaya el hidrógeno. Ahora debe de haber ahí un intercambio bastante curioso. Esto es dióxido de carbono. Dióxido de carbono, dióxido de carbono. Podríamos poner... Aquí hemos terminado. ¿Qué va? Pues igual que hicimos aquí, plantar aquí otra de estas de algaes. Por lo menos para que lleguen aquí y que aquí puedan respirar. Como se está yendo a la izquierda, a la derecha, pues lo ponemos ahí. A ver, el tema de... esto... me lo priorizáis también, please. Aquí estaréis penalizando que te cagas. Bueno, somos 9 ya. Oxígeno, 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 dióxido, dióxido, dióxido. Hidrógeno. El hidrógeno ya hemos visto que se queda arriba. Volvemos a tener... mira, el hidrógeno que estamos liberando a base se está viniendo otra vez aquí arriba, con lo cual esto va a empezar a funcionar en breves, ¿no? Y el oxígeno está entrando donde debe. A ver, esto... ah, todavía le falta... ¡tú! ¡Dios! Que no estamos haciendo las cosas ni medio bien, es verdad, tío. A ver... venga, anda. Podríamos tener en marcha esta máquina, que no está recibiendo hidrógeno, y podríamos tener... vale, esto lo podemos ya poner en automático. Vale. Y de hecho podríamos hacer que esto saliera de aquí. Bueno, ¿cómo está la cosa? Vale, esto está empezando a generar oxígeno, cosa que nos va a venir bien para que tengan una paradilla ahí. Esto es oxígeno también bastante respirable. Aquí tenemos oxígeno casi, cuasi respirable. Al final está saliendo el hidrógeno, debe de estar saliendo, míralo. De hecho, haríamos más rápido si saliera. Vamos a darle prioridad 6. Yo tengo la costumbre de darle a pausa, tú, pero... que hiciéramos eso. Hay comida desapodrido. ¿Y por qué hay comida desapodrido si hay de estos vacíos? Pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Cuidado porque aquí está empezando... Vale. Esto se tiene que quedar el dióxido, ¿eh? Si no se queda el dióxido... mal asunto. Muy mal asunto. A ver, siempre podemos llevar las neveras más para abajo todavía, pero... pff, no veas tú el viaje que se tiene que pegar. ¿Esto qué es? Cloro. Bueno, vamos en principio en este episodio a cerrar esto así. Y... ya vemos... a ver qué es lo que ocurre. Pero como falte dióxido, claro, por eso se está pudriendo ahí la comida, ¿eh? A ver, esto... me lo tenéis que demoler. Para poder llegar a esos dos bloques. Y esto ya, de granito, me lo podéis cerrar. Claro, que se está metiendo oxígeno.
hecho es que estamos generando demasiado oxígeno. Claro, todo por esta bajada. A ver si terminan de aquí. Mira, si termináis de aquí, dejamos de generar. De hecho, esta la vamos a demoler ya. Porque además ya le está llegando oxígeno. Esto es curioso. Y veis, ya va subiendo. Hay cloro aquí, ¿eh? Y vamos a darle prioridad también 6 a sacar esto de aquí. Y cerraremos herméticamente para que todo el dióxido se venga aquí. De hecho, este dióxido, perdón, demolemos esto y metemos bloques transpirables. Aquí. Porque quiero que ese dióxido se venga para acá. Bueno, veremos a ver, no lo tengo muy claro. El depósito de agua está perfectamente sellado. Este todavía le falta algo de sellar, pero bueno. Señoras y señores, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Vale, esta puerta me la dejáis abierta. Que quiero que salga ese hidrógeno. Se me vuelve a hacer el episodio largo. Eso significa que está el juego interesándome muchísimo, a pesar de la complicación del mapa que tenemos. Y bueno, ya somos 9 duplicantes. Ahí vamos, a poco a poco. Si pudiera hacer yo llegar. Aquí no hay gérmenes ni nada, ¿no? Todo este dióxido más abajo, pero claro, debajo del tanque del agua, imposible. A ver, siempre, una vez que quitemos esto, esto sí que nos tenderá a subir. A ver, please, priorízame con 6 esto. ¿Vale? Vale, se siguen teniendo que venir aquí a respirar, es decir que, mira, aquí lo vamos a terminar pronto, mandaremos una recogida. Y en el siguiente episodio, pues chaparemos aquí, que el dióxido que se genere. De hecho, esto está generando dióxido continuamente. Claro que ese dióxido, vale, este, podíamos deshabilitarlo. Para que todo esto colapse y venga. Pero claro, es que la única manera de que baje ese dióxido. Podríamos también mantener esta puerta abierta. También es una posible solución. Que esto dejara de generar. Lo que tú, fíjate la que hay aquí, ¿no? Esto no podemos deshabilitarlo. No podemos deshabilitarlo. En un momento dado, abrir aquí y que parte de ese dióxido, pues por caída, venga aquí. Y igual que hemos chapado aquí, pues intentar chapar aquí también. Vale, lo vemos en el siguiente episodio, que se nos va de madre. El agua, tíos, el agua me preocupa. Excavación arquitectónica. Ahí estamos. Sed más bueno en la vida que este manco jugando. Bye, bye.